Falta, pero tiren lo que sea, vamos a mantener el punto. Yo voy a capturar el punto aquí. Muerto. Capturamos el punto solo. Hey. Muy bien. Como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso al canal y estamos jugando una partidita más del Phantom Forces. Sí, señor, sí, señor. Aún sufriendo la pérdida de esta preciosidad que está aquí. Que la perdimos, pero la volveremos a tener. Se los prometo, chicos, que la volveremos a conseguir. Y bueno, chicos, esta partida vamos a estar jugando un poquito cambiando de armas, ¿no? Vamos a probar algo. Hace tiempo que no hago retos, así que me gustaría que me dejaran saber algún reto que quieran que traiga al canal. Así que, chicos, vamos a ver. Quiero ver retos, quiero ver algún reto que me... Desert Storm, King of the Hill. Ok, pues para esta arma, para este modo no voy a usar esta arma porque es un poco complicadita de usar. Vamos a usar la AUGA-3 con nuestro camo. Vamos a capturar el punto rapidito. Tiro una granada aquí y nos vamos. Y vamos a ver qué tal se nos da. Está, lo tocamos un poquitín. Tampoco lo matamos, pero oye. No está mal, no está mal. 20 de vida, le quitamos, matamos a uno, rematamos al otro. Vamos a mantenernos cerca de la zona. Porque lo más importante... Lo más importante es capturar la zona y mientras la tengamos controlada, no tenemos ningún problema. Ahí estamos, muerto. Muerto. Subimos aquí arriba, recargamos, veo enemigos ahí al frente. Muerto. Bien. Tengo que acomodarme un poquito porque van a venir más gente a verme eso. Definitivamente. Mira, nos quitan el punto en la cara, mano. Mal, 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 mal. Mal, mal, mal del Yomo. Eso fue mala mía. ¿Qué pasa? ¿Quién está en combate? Ni en combate, nadie está en combate, what the... Nadie está en combate, what the... ese es malo. Empezamos con los que tienen hormigas en el trasero, ¿no? Empezamos. Tiro una granada aquí, así. Y vamos a capturar el punto. Captura el punto, captura el punto, captura el punto. Corre. Hay enemigo. Ahí estamos, la triple. Triple con limpieza. O sea, no es una triple normalita. Es una triple con limpieza. Corre. Salte de aquí. Muévete. Tenemos enemigos en este lado. Corre. Recarga. ¿Cómo es posible? Y él disparando para el frente y me mata. Y yo atrás de él, pero bueno, no importa. Este juego tiene sus manías, de verdad. Estamos luchando bastante cerca. Yo soy un poquito campero, sinceramente, para estar ahí campeando como una rata asquerosa, pero bueno. No pasa nada. Tenemos enemigos arriba también, así que... Esto puede ser un poquito peligroso. Vamos a ver. Todo el mundo muerto. Muerto. Aquí me gusta estar porque me puedo cubrir. En esta pared. Es donde mejor me puedo cubrir. Y es donde puedo marcar los enemigos lo mejor posible. Me gusta estar aquí, definitivamente. Es uno de los mejores sitios para estar. Principalmente para defender, ¿no? Ahí estamos. Nos vamos moviendo de zona, nos vamos cucando un poquito los enemigos. La idea es que mantengamos el punto, ¿no? Después que mantengamos el punto, aquí me gusta estar porque tengo ventanas para diferentes posiciones. Puedo disparar desde diferentes lugares. Y obviamente esos que maté van a venir aquí, porque los he matado de la misma zona varias veces. Pero bueno, no me preocupa en lo absoluto. Ahí escucho a alguien que viene por aquí.
Qué falso, loco. Qué falso. Ese lo tuvo que haber matado varias veces y dijo, no, no me vas a matar. Y me fue a buscar. What the fuck? ¿Y ese tipo dónde estaba? Qué lugar más extraño para treparse, ¿no? Muerto. No vas a llegar al punto. Intenté cambiar de arma, pero muy, muy lento. Muy, muy lento. Vamos allá. Casi, casi. Ese tipo está a 10 de vida. Ya, por favor. Ve, el otro tipo estaba a 10 de vida. Así que, oye, retomar el punto. Lo más importante, defender el punto. Después que estemos aquí, como este señor que está aquí, vamos a capturar el punto. Son 400 puntos solamente. Esa está a 6 de vida, o sea. Quiero ver si lo matan y me dan el kill. ¿Muerto? Venga, 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 por acá. Silencioso. Ahí estamos. Tenemos el punto. Eso es lo que queremos, o sea, simplemente eso es lo que queremos. Defender la zona. Defender la zona. Me cago en. Menudo snipazo me acaban de dar. Es un buen sniper. Ya sabemos que tenemos sniper del otro equipo jugando por ahí. Así que ese está muerto. Si no lo mato eso, la mata mi granada. No lo mató mi granada, ¿en serio? Bueno, pues toca defender, ¿no? Lo vi. Ese me va a estar velando. Pero yo voy a velar punto. A mí lo demás me interesa muy poco. Yo lo que quiero es defender mi punto. Vamos a rodar de posición hasta este lado. Para defender aquí. Porque ya me pillaron un poquito el lugar. Así que. Vamos a ver si te puedo pegar. Hostia, que me mato. Corre. Madre mía, qué granada fail. Okay. Nada, estamos bien. Por el momento, vamos a cambiar de posición otra vez. Eso es lo que suelo hacer, suelo moverme bastante para lugares donde los enemigos pasan. Muchos enemigos les gusta subirse aquí, así que normalmente lo que hago es esperarlos por este lado. Pienso que es lo mejor que puedo hacer. Voy a chequear el micrófono, no vaya a ser que. No, efectivamente se escucha todo bien. Granada que rebote. En ese cuarto me gusta tirar granadas porque a veces se campean los enemigos bastante. Tenemos el control del punto por el momento. Y lo hemos tenido así por 30 segundos, 40, así que. Es bastante bueno. A ver si sube la cabeza. Está por ahí, lo acabo de ver. Me tengo que mover. Importante, chicos, si hay más de uno de ustedes en una zona, no se pueden quedar ahí, chicos. Tienen que moverse. Es parte de lo más importante, o sea, te tienen que mover. No puede haber dos de tu mismo equipo defendiendo el mismo lugar. Me quedé a uno de vida, por cierto. ¿Por qué? Porque empiezan a disparar los dos a la vez. Empiezan a disparar los dos a la vez. Y eso es lo que pasa. Vamos a ver si este es bueno. Cogió para arriba, cogió para arriba. Buena. Muy buena esa. Esta partida ha estado movidita. Por cierto, esta partida no es en el servidor. Esta partida no es en mi servidor, es una partida normalita. De hecho, acabo de ver un enemigo que me pasó por atrás. No sé si me va a perseguir. Tampoco me interesa mucho. Porque tengo la habilidad de subirme aquí arriba, mirar, todo bien, todo tranquilo. Cambio de posición, recargo mi arma. Y puedo observar enemigos. ¡Ay! ¡Qué susto! Ese va a intentar capturar el punto, pero mientras nosotros sigamos atacando. Uf, compañero, ¿dónde vas? Mientras tengamos el punto todavía, no tenemos ningún problema. Ahí está. Ese iba a tirar un granada, así que me alejo por si acaso explota la granada. No vaya a ser que me pille. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Pues ahora estoy jugando a los enemigos, ¿no? Ahora estoy saliendo en el spawn de ellos, buscándolos para que me empiecen a buscar, ¿no? Porque si me quedo todo el tiempo en la zona, pues saben que no tienen ningún miedo ni ninguna preocupación. Nos quitaron la zona. Eso no me gusta para nada.
mato a los tres, en serio. Uno de vida, por favor. Y te mata a ti también. Increíble. Los capturen en la zona. Una granada. Mierda. Me como la propia granada. Vamos, capturen la zona. Bien, bien, bien. Eso es lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. Capturar la zona. Bien. Estamos bien, estamos bien. Por el momento todo bien. Enemigos por acá. Aparentemente no. Enemigos por ahí. Acabo de ver uno. Tranquilo, que esto no viene para ningún lado. Coño, qué susto. Lo veo, está campeando ahí. Ese está ahí desde ahorita. Así que vamos a intentar salir por un lado. Que salgamos cerca. Y vamos a ir a atacar al otro lado, ¿no? Porque ahí está quietecito con el sniper matando. Se dio cuenta que los compañeros me iban a seguir llegando. Así que está bien campero. Vamos a rodear un poquito la zona. Vamos a lanzar una granada con suerte. La coloco cerca del enemigo. Nos van a quitar la zona. Es aceptable. Porque venimos subiendo. Ese es Phantom, el que se tiró. Volvemos a tomar su zona. ¿Dará la vuelta por aquí? No. Corre. Me mata y ya yo estoy cubierto. Es lo que digo, o sea, tienen que hacer algo con el con la puntería de las balas y eso, porque está súper mal. Hay un enemigo aquí atrás. Vamos a meternos por aquí rápidamente. Bajamos la escalera. Vamos a capturar el punto, ¿no? Rápido, rápido. Entre dos se captura muy rápido, sinceramente. El mismo Phantom otra vez, loco. Qué asquito. Mis compañeros se fueron a campear con el sniper y esto es lo que pasa, o sea, el mapa cambia tan y tan rápido así. Mis compañeros todos se fueron a jugar con el sniper y ya no están pegando a la zona. Se alejaron de la zona después que la teníamos tan controlada y tan bonita. Y tenemos a los enemigos suplicando. Qué falso, ¿no? No es falso casi. Podemos perder sin problema alguno, o sea, después de tanto trabajo podemos perder el punto. Así, podemos perder el punto y el mapa completo. ¿What? ¿En serio no te vas a morir? Muchas gracias, compañero. Buen intento, definitivamente. ¡Mano! ¿En serio? Capturen, mantengan el punto, o sea, tiren granadas, tiren las pantaletas si hace falta. Tiren las pantaletas si hacen falta, pero tiren lo que sea, vamos a mantener el punto. Yo voy a capturar el punto aquí. Muerto. Y capturamos el punto solito, eso sí que es difícil. Con tantos enemigos y cosas. ¿Me sigue uno, en serio? No me sigue. ¿O sí? Sí, seguro que me sigue. Muerto, ahí estamos. ¿Quién demonio me quitó el punto otra vez? Mierda, corre, granada. A defender, a defender. Vienen por este lado, vamos a tirar una granada aquí. Tengo enemigos arriba, por lo que veo. Me salgo de aquí. Arriba, arriba mío, arriba mío. What? 96 de daño le hice. No lo maté porque dio el grande y le salvó el pellejo. Mira, mira, el compañero con el sniper. No tengo problema si son buenos con el sniper, pero si son malos, no lo hagan, chicos. Porque hay gente que juega así con el sniper y es muy bueno. O sea, a distancia limpian el mapa de una manera. Esa granada te va a matar como quiera. ¿No? Perfecto. Perdemos el punto otra vez. Por ver número cuarta. Perdemos el punto por completo. Ya estamos. Una buena granada. Esa granada también es buena. Vamos a tirar una así. Más o menos medida. Con suerte.
Está muerto. Casi, 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 casi. No sé cuántos kills llevo, pero voy a chequearlo cuando queden 20 segundos, lo chequeo. Uy, que nos están ganando. O sea, que nos van a ganar pronto. Si no hacemos algo. Así que... ya sé dónde está, está aquí arriba. Muchas gracias por participar, vuelva pronto. Al punto, chicos, al punto. Venga, venga, capturen el punto. Ahí estamos. Vámonos. Qué falso, loco. Tres hechos en la cabeza y le quito más que 25 de vida. Y se lleva toda la partida aquí en el sniper. ¿Cuántos kills llevo, por cierto? 46 kills, 21 muertos. No está mal, no está mal. Es una buena partida, chicos. Definitivamente es una buena partida. Maldita escopeta, loco, pero... no te vayas a morir nunca. Una llavecita de caja. Y bueno, chicos, para el próximo video voy a traer el abriendo cajas. Ya tengo unas cuantas cajillas, así que yo creo que lo podemos hacer. Tengo unas cuantas cajas. Tengo un par de llaves, así que creo que podemos hacer un abriendo cajas para la próxima partida. ¿Qué les parece, chicos? Así que nada, espero que les haya gustado la partida de hoy. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video, chicos. Adiós.